Hello, students. How are you doing today? You're doing great. Outstanding. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Les va muy bien? Excelente, excelente. El día de hoy vamos a hablar de actividades que hacemos a diario. Daily activities. Y vamos a hablar de actividades que hacemos a diario para analizar el tiempo del presente simple. Del presente simple. Entonces, toma un papel o un cuaderno, un papel, o abre la aplicación en tu tablet para que puedas anotar. Y te voy a pedir que anotes todas las actividades que tú haces todos los días, a ver si coincidimos con las actividades que he anotado aquí. Muy bien. Daily activities. Today's class is about daily activities. Actividades diarias. Y recordarte que si es tu primera vez en este video y no te has suscrito a este canal, suscríbete. Y también activa la campana. Otro recordatorio. El canal necesita tu apoyo. Cada vez que entres a YouTube, que un video de este canal sea el primer video que veas. No importa que si quieres ver otro video, velo después. Primero ve mi video. Y así me vas a ayudar tremendamente. Ok. Daily activities. Y daily activities, vamos a practicar lo que es el present simple. Es uno de los tiempos, es uno el tiempo principal. Entonces, el presente simple es actividades que hacemos a diario o con mucha frecuencia, cada semana, cada año, etcétera, cada mes, cada hora. Son daily activities. Cuando hablamos de actividades que hacemos a diario. Very good. Aquí les puse algunos ejemplos. Wake up. Wake up. Entonces van a aprender vocabulario y vamos a aprender el presente simple. Wake up. Despertar. Ok. Y les voy a poner aquí un ejemplo. I wake up at 5 a.m. I wake up at 5 a.m. every morning. No, si es daily activity, es todos los días. Ok. Y les voy a poner un ejemplo aquí. Se me olvidó. Siempre pongo aquí la dirección de mi blog. Y también la pongo abajo en la descripción del video. Los invito a que entren al blog también. Okay, very well. I wake up at 5 a.m. Ahora vamos a poner una tercera persona. ¿Qué usamos? She. Okay, very good. She. She wakes up at 5 a.m. Okay. ¿Por qué pongo? Recuerden que con tercera persona se le agrega la S, ¿no? Ya vimos esa lección. She wakes up at 5 a.m. Very well. Get up. Now, get up es levantarse. Entonces, wake up es despertar. Pero te puedes despertar y quedarte ahí una media hora, 15 minutos, 10 minutos, ¿ok? Get up es ya la acción cuando te levantas de tu cama. So, get up es levantarse. I get up. ¿Ok? At 5:10. I get up at 5:10 a.m. Very well. Okay. She gets up. Fíjense bien ahora con tercera persona. Esta vez voy a usar he. He gets up at 5:10 a.m. Very well. Okay.
So get up es levantarse. Get up. Okay. Brush my teeth. Brush my teeth. Lavo mis dientes. Brush. So I brush my teeth. Me lavo los dientes. Okay. I brush my teeth. My teeth. Teeth. Teeth es plural de tooth con O. No, un diente es tooth, teeth es plural. Me lavo los dientes. I brush my teeth. She brushes her teeth. She brushes her teeth. Ah, oops. She brushes her teeth. Very well. Take a shower. Take a shower es ducharse o bañarse. Aquí donde yo vivo, decimos bañarse, aunque signifique ducharse. Aquí nadie se baña en una tina, todos se duchan en una regadera. Okay. También se dice, me voy a dar un regaderazo. Okay. A lo mejor no lo usan ustedes, pero es ducharse o bañarse. Take a shower. So I take a shower. I take a shower. Okay. He takes, él se ducha. He takes a shower. Okay. I take a shower, he takes a shower. So take a shower es ducharse o bañarse. Have breakfast. Have breakfast. Okay. Fíjense bien en esta palabra, breakfast. Desayuno. Entonces, fast es ayunar. Fast es ayuno. Break es romper. Rompo el ayuno. ¿No? En inglés se usa have. ¿Ok? Have. Have breakfast. ¿Ok? Entonces es I. No se dice I breakfast. No. Tienes que decir have. I have breakfast. I have breakfast. I have breakfast. ¿Ok? She, okay. Ahora, en tercera persona, have es has. She has breakfast. She has breakfast. Okay. I have breakfast. She has breakfast. So, breakfast es desayunar. I have breakfast. Igual para la comida, I have lunch. Igual para la cena, I have dinner. Okay. I have dinner. Siguiente actividad. I go to work. Voy al trabajo. Ah, les decía que en ustedes, en su hoja, cuaderno o en la aplicación para anotar, hagan una lista de las actividades que ustedes hacen todos los días. Si coinciden aquí, pues está bien. Todas las actividades que ustedes hagan, que no consigan, pónganmelas en un comentario y yo les digo cómo se dice en inglés. ¿Ok? Yo les digo cómo se dice en inglés. Pónganlas en un comentario abajo. So, go to work. Go to work es ir al trabajo. ¿Ok? Ir al trabajo. Go to work. Voy al trabajo. Más bien es ir, ¿verdad? Ir al trabajo. So, I go to work. Pero decimos voy al trabajo. Yo voy al trabajo. Ese, normalmente decimos voy al trabajo y no decimos yo. ¿Okay? Esto no lo podemos hacer en inglés. En inglés tienes que decir yo. ¿Okay? I go to work. I go to work. Voy al trabajo. ¿Okay? He goes to work. He goes to work. Él va al trabajo. Okay, he goes to work. Very well. Start work es iniciar el trabajo. ¿A qué horas empiezas o inicias tu trabajo? Okay, so I start work. I start work at 8
at 8 a.m. No le atino, at 8 a.m. I start work at 8 a.m. She starts work at 8 a.m. She starts work at 8 a.m. Okay. Very well. She starts work at 8 a.m. Es iniciar el trabajo. Start work. Y take a break. ¿Qué es eso de take a break? Take a break es tomar un descanso, ¿no? También se usa en el habla diaria como para decir, hey, relájate, take a break, ok, relájate, ¿no? Pero take a break es tomar un descanso. So I take a break. I take a break. No, normalmente nos dan descansos de 10 minutos por cada qué, 4 horas. Si cada 4 horas te tienen que dar un descanso, y si trabajas más de 4 horas, también te tienen que dar media hora para comer. Esa es la ley en el estado de California. No sé, aplica lo mismo en Arizona, mas no sé si sea la ley en Arizona. Okay? So, he takes a break. He takes a break. Él toma un descanso. So, take a break es tomar un descanso. Es break significa quebrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás quebrando? Pues estás quebrando el horario del trabajo. Estás quebrando el horario del trabajo. Descansas 10 minutos. Por eso le dicen break, ¿ok? Have lunch. ¿Se acuerdan de have breakfast? Cuando se refiere a tomar los alimentos, decimos have. I have lunch. Almuerzo, ¿ok? I have lunch. I have lunch at 12. At 12. Es p.m. ya, ¿no? P.m. At 12 p.m. I have lunch at 12 p.m. Very well. I have lunch at 12 p.m. He has lunch at 12. P.M. Okay, I have lunch. After lunch, I have another break. No, tomamos otro descanso después de lunch. Okay, then I finish work. Finish work es termino el trabajo. Okay, I finish work. I finish work at 4 p.m. Finish work at 4 p.m. She finishes work at 4 p.m. 4 p.m. She finishes work at 4 p.m. Algo que quiero que noten es que todas estas actividades son las mismas actividades que se hacen como un patrón, que se hacen con regularidad, que se hacen casi a diario, bueno, excepto el fin de semana, ¿no? Pero usamos este tiempo que es el presente simple. El presente simple realmente no es el presente real. Entonces, el presente real lo vamos a ver en la siguiente lección, pero quiero que vayan viendo que hay una diferencia. Lo que realmente estás haciendo en el momento es otro tiempo, ¿no? Entonces, cuando decimos presente, realmente no es el presente real, ¿no? Es cosas que hacemos a diario. So, she finishes work at 4 p.m. Ok, arrive home es llegar. I arrive, arribar, arribo a la casa, o sea, llego a la casa, arribo. I arrive. Home at 5 p.m. Okay. He arrives home at 5 p.m. He arrives home at 5 p.m.
I arrive home at 5 p.m. Llego a la casa a las 5. He arrives home at 5 p.m. Okay. ¿Se están dando cuenta de todo lo que estamos viendo en esta lección? Estamos viendo vocabulario, estamos viendo frases, estamos viendo gramática. Y gramática muy sencilla, ¿no? Estamos viendo gramática, frases, estamos viendo pronunciación. Porque repita junto conmigo, ¿ok? Y aprendes pronunciación. So, I arrive home at 5 p.m. He arrives at 5 p.m. He arrives home at 5 p.m. ¿Ok? Then, have dinner. Have dinner, de nuevo, alimentos, es cenar. So, I have dinner. Have dinner, ceno. ¿Ok? I have dinner at 6 p.m. 6 p.m. En Estados Unidos se acostumbra a cenar temprano y la cena es la comida fuerte. Si tú ya vives allá, no sé si ya cambiaste tus costumbres o sigues con las costumbres propias de Latinoamérica, donde creo que aquí la comida, la hora de la comida es la fuerte. En la cena se come ligero y se desayuna más o menos. En Estados Unidos la gente come muy rápido porque va al trabajo, en el trabajo come cualquier cosa y hasta que llega a su casa es la comida fuerte, ¿no? La dinner. Esto es algo cultural y es por la misma dinámica del trabajo. Aquí donde yo vivo, en Sinaloa, donde estoy actualmente, las empresas normalmente tienen horarios quebrados y les dan 2 y a veces hasta 3 horas para que las personas vayan y coman en su casa, para que lleguen, coman a gusto y regresen a trabajar en la tarde. Okay, very well. También se hace porque en tiempo de calor aquí es un infierno de lo caluroso. Very well. She has dinner at 6 p.m. She has dinner at 6 p.m. Then I watch TV. Okay? Watch TV. Watch TV. Veo la TV. Watch TV. So, I watch TV. Okay. At 8 p.m. Okay. I watch TV. Veo la televisión. She watches TV at 8 p.m. She watches TV at 8 p.m. So, I watch TV at 8 p.m. She watches TV at 8 p.m. Okay? After that, I go to bed. Go to bed es acostarse, okay? I go to bed at 6 p.m. At 6 p.m. Okay, he goes to bed at 6 p.m. At 6 p.m. Very well. Now, these are daily activities. Estas son actividades diarias, okay? Pero también hay actividades weekly activities. Anota en tu cuaderno las actividades que haces semanalmente, okay? Por ejemplo, I do the laundry. ¿Qué es laundry? Laundry es la lavandería. Entonces la forma que se dice en inglés es yo hago la lavandería. ¿Okay? Significa yo lavo la ropa.
Lavar la ropa, en inglés se dice do the laundry, okay? Y se usa una expresión diferente. Se dice yo hago la lavandería. Okay? I do the laundry. Otra cosa que se hace semanalmente y que lo hago yo cuando, los meses que estoy en ya sea en Phoenix o en California, en Arizona, en California, es I do my groceries. No, I go shopping. Voy a poner aquí. I go shopping. Okay. Voy de compras. Okay. These are weekly activities. Normalmente son actividades semanales porque son actividades que las haces en tu día o días de descanso. Okay. Les voy a explicar. En el caso mío, cuando yo voy y vengo, cuando estoy allá, trabajo en bodegas, en tiendas, y allá sí te trabajan, te consumen toda la energía que tienen cada célula de tu cuerpo. Entonces, cuando llegas a tu casa, ya no quieres salir de tu casa. ¿Ok? Por lo que muchas actividades las haces a la semana. ¿Ok? I go shopping. I do the laundry. Puedes poner aquí, I go grocery shopping, que eso es obligatorio. Si no, ¿cómo comes, verdad? I go grocery shopping. Right? Voy de compras. Y groceries no son groserías. Groceries es el abasto. Okay? A grocer normalmente es alguien que vende verduras. Okay? Alguien que crece cosas y las vendes. Por eso se dicen groceries. Entonces, claro, venden otras cosas. Algunas gentes le llaman ir a la bodega. Otros le dicen ir al súper. Me voy de súper. Okay? Me voy de mercado. Okay? I go grocery shopping. Now, anota tú qué cosas haces tú cada semana. Monthly activities. También hay actividades mensuales. ¿Qué actividades haces tú cada mes? Okay? For example, monthly activities. Monthly activities. Okay. Hay una cosa que yo tengo que hacer y yo creo que todos tienen que hacer cada mes y es pay the bills. Do you pay your bills? Claro, tienes que pagar tus bills, right? Si no pagas tus bills, pues te quedas sin luz, te quedas sin agua, te quedas sin cable, te quedas sin internet, te quedas sin teléfono. So you pay the bills es pagar las cuentas. Okay? Pay the bills. It's a monthly activity. Okay? So, aquí hay otra que también hago yo cada semana. Do the laundry. I fill the tank. ¿Y a qué me refiero con llenar el tanque? Se refiere al carro, right? I fill up or I fill the tank every week, ¿no? Lleno el tanque, se refiere a la gasolina, pongo gasolina, right? I fill the tank every week. Very well. Anota tú tus actividades y lo que no haya puesto yo aquí, ponlo en la sección de comentarios y yo te voy a ayudar, te voy a decir qué es. Esto, lo que hemos escrito aquí, lo voy a subir también, voy a poner el link abajo del video. Si cuando ves el video se me pasó subirlo, regresa y no lo voy a, lo, a lo mejor cuando regreses ya voy a tener el link, ¿no? Para que bajes esta lección si tú así lo deseas. Very well. Okay, so I hope you liked the video. Espero que te sirva esta lección. Dale un like.
y suscríbete. Y te recuerdo, comparte los videos, comenta. ¿Y qué más? Ah, y siempre, siempre que entres a YouTube, ve un video mío. Thank you, and I'll see you next time.